mis chulas y bienvenidas de nuevo a mi canal. Si son nuevas chulas, no se olviden suscribirse para que sean parte de la familia chula y la familia chula siga creciendo. No se olviden tocar la campanita para que no se pierda ningún video y obvi, si son parte de mi hashtag chula fiel, no olviden dejar su comentario acá abajito diciéndome qué dejaron hacer para ver este video. Hoy mis chulas les traigo una reseña de una nueva colección de Lancome, su colección de primavera. Mis chulas tienen que ver este video. Hice algo completamente diferente, o sea, usé colores que casi normalmente no uso, pero su chula está practicando, espero y les guste. A mí personalmente me encantó cómo salió este maquillaje, me siento como una Barbie total. I don't know, it's so cute, hay mucho rosita, es algo perfecto para el verano y para la primavera. Así que mis chulas, si ustedes quieren ver cómo recrear este maquillaje, todo sobre la colección de primavera de Lancome, entonces siéntense, pónganse cómodas y hay que empezar. De maquillaje, así que hoy vamos a estar hablando de una nueva colección, que es la colección de Lancome, es su colección de primavera. Miren, it looks so beautiful con mis uñas, se ve súper bonito, pero esperen hasta que viene esta paleta. Si no vieron el unboxing que hice hace unas semanas, entonces no lo han visto, así que are you ready, are you ready? ¡Tarán! Miren qué hermosura de paleta, tiene tantos colores bonitos, me recuerda a la primavera, al verano, it's so so beautiful, así que hoy vamos a estar usando esta paleta. También vamos a estar usando otros productos de la colección, look at this, todo está súper hermoso. Así que mis chulas, vamos a empezar con el video, como siempre voy a empezar con una prebase. La prebase que he estado usando últimamente y que me ha estado gustando es esta de L'Oreal. Oh my goodness, miren qué sucia. Así que vamos a agarrar un poquito de esto para que nuestra base nos dure más tiempo y no me ponga grasosa durante el día. Para base vamos a usar esta de NARS. Esta es una de mis favoritas. Me gusta esta cuando quiero un poquito más de cobertura. Así que esta es la que me encanta. Mi tono es Punjab. Creo que voy a comprar la otra porque vi otra que tenían y siento que tiene más cobertura que esta. Esta es como entre mediana alta cobertura, pero no like alta alta, you know? So vamos a agarrar un poquito de esto y con mi brocha que la tengo que lavar, it's so disgusting, voy a empezar a aplicar la base. Y les conté que últimamente me ha estado en cada... no me quería aplicar mi base primero. Me quería aplicar mis sombras. Ok, y ya que tenemos nuestra prebase, entonces vamos a agarrar un poquito de corrector para usarla como prebase para la sombra. Ok, mis chulas, ¿están listas? ¡Tatatatán! Miren qué bonito se ve. Oh, it's so beautiful. Me encanta el empaque, me encanta todo. La paleta viene con 10 diferentes sombras, unas mates, unas con brillo. Viene con esta brochita con dos lados que se ve. It looks very nice. Se siente de buena calidad y viene con este espejo. Así que vamos a empezar con este rosita aquí. Creo que voy a hacer como un... entre rosita y amarillo. Vamos a ver qué nos sale. No sé si usar la brochita. Vamos a ver con la brocha y si no me gusta, entonces voy a cambiar a mi brocha normal. Y voy a empezar concentrado. ¡Oh, wow! Esto es very pigmented. Tiene buena pigmentación, como vieron. Apenas empecé a aplicar el producto y ya se ve muy bonito en el ojo. Vamos a empezar concentrando esto en la cuenca del ojo. Va a ser nuestro color de transición, pero también va a ser nuestro color del párpado. Y a veces como para difuminar, me gusta poner la brocha de esta manera para que empiece a difuminar, pero todavía colocando mucho del color en la cuenca del ojo. Ok, voy a cambiar de brocha porque estoy acostumbrada a mi brocha. Voy a empezar difuminando este color. Vamos a regresar con la misma brocha y voy a agarrar un poquito más y aplicarlo para que se vea un poquito más rosita, pero seguir difuminando. Siento que estas sombras, mis chulas, tienen muy buena pigmentación y se difuminan fácil. It's so pretty. I love el color. Ok, mis chulas, y ya de aplicar el rosita, ahora vamos a agarrar estos que son como color sticks, como crayolas, tipo crayolas. Me mandaron 4, ahorita les enseño los 4 que me mandaron. Están todos súper, súper mega bonitos. Me mandaron estos 4, miren qué hermosos los colores. Creo que el que quiero usar hoy es el amarillo. Look, oh, it's so pretty. Están súper mega cremosos todos.
Este azulito también se miraría bonito. Estos son los cuatro que me mandaron. El rosita está súper bajito, pero estos tres, oh my god, so so beautiful. Creo que voy a agarrar este amarillo y lo voy a aplicar aquí. Y después vamos a agarrar esta sombra amarilla y ponerla encima. Y vamos a empezar a difuminar esto antes de aplicar la sombra encima. Ya después de difuminarlo, no, como pueden ver, no se ve tan, tan amarillo. Ahora vamos a agarrar la misma brocha y vamos a agarrar un poquito de este. Oh my god, esto parece como una limonada. Y el color lo vas a aplicar a toquecitos y difuminando. Ok, por ahorita ya vamos a dejar los ojos así y ahora vamos a empezar con nuestra base, que voy a usar esta de NARS con una brocha, porque como les dije, últimamente he estado aplicando mi base con una brocha y la verdad me gusta y siento que se aplica como que más rápido y me da un poquito más de cobertura. Ok, mis chicas, y ahora de corrector vamos a usar este, el Tarte Shape Tape. Vamos a aplicar un poquito, maybe un poquito más de un poquito, en las áreas donde necesitamos un poquito más de cobertura y donde obvi queremos iluminar. Y ahorita también nos vamos a hacer la ceja, because it looks so weird cuando no tengo mi ceja y todo ya está casi terminado. Con la esponja vamos a empezar a difuminar el corrector. Y también aprovecho este tiempo para limpiar al lado de la sombra. Agarrar un poquito de polvo para sellar donde aplicamos nuestro corrector, especialmente debajo del ojo y alrededor de la boca para que no se nos hagan esas líneas. Ahora sí, mis chinas, las cejas, y como siempre voy a usar mi Precisely My Brow The Benefit. Ok, mis chinas, ahora vamos a regresar a la paleta y vamos a agarrar este colorcito como blanco y eso lo vamos a usar para iluminar el huesito de las cejas. Si es que puedo encontrar una brocha, please, thank you so much. Ok, este, vamos a agarrar un poquito de este color. Vamos a iluminar esta parte. Oh my god, that's very, very bright. Ok, ahorita vamos a difuminar, no se preocupen. Vamos a regresar con nuestra brocha y vamos a difuminar esos colores. También vamos a difuminar un poquito aquí para que no se vea tan, tan, tan limpiecito. Ahora, con este color aquí, ese lo vamos a poner en el lagrimal. Vamos a agarrar esta brocha y vamos a agarrar un poquito de este color. Y ese lo vamos a aplicar en el aquí abajito. Y concentro casi todo el producto en medio y empiezo a difuminar hacia afuera y luego hacia adentro. Ahora sí vamos a agarrar este color y lo vamos a agarrar con una brocha sintética. Y le apliqué un poquito de setting spray para ver si resalta un poquito más. Ok, mis chicas, y de delineador voy a usar este de Urban Decay en el color, no lo puedo ver, eso se los dejo en la cajita de información. Y vamos a delinear, y como esto es como entre rosita y blanco, esto va a hacer que los ojos también se vean más grandes. Okay. No me gusta mucho ese, así que voy a agarrar este de Smashbox, y este es un blanco. Vamos a agregar aquí arribita, como siempre, negro, porque vamos a usar pestañas. Y encima vamos a poner negro, porque esa parte quiero que se vea oscura por las pestañas. Ahora vamos a broncear un poquito, voy a usar este de Rimmel London, y voy a usar esta brocha. Este es el color Sun Bronze, y esto va a regresar... va a regresar colorcito al rostro, porque ahorita siento que me veo un poquito de paliducha. Regresa el color al rostro y parece como que me bronceé como por 20 horas afuera de la casa. Y ahora, mis chicas, para pestañas vamos a agarrar este, para las pestañas, para rímel voy a usar este de CoverGirl. Este me encanta usarlo, mis chicas, porque separa súper bien las pestañas, pero me encanta enfocarlo. Cuando voy a usar pestañas falsas, me encanta usarlo para las pestañas inferiores, porque siento que las separa súper bonito y se alcanzan a ver todas mis pestañitas de abajo. ¿Ven cómo separan las pestañas de abajo, mis chicas? Y hace que las pestañas se vean como que tienes pestañas falsas abajo. Este me encanta, es el CoverGirl Flourish Rimmel. Ok, ahora para las pestañas falsas me las voy a aplicar y ahorita regreso. Ok, mis chicas, ya tenemos pestañas, así que ahora voy a agarrar rubor. Voy a agarrar este rubor que es el que hice en colaboración, no el que yo hice, pero el que fui la imagen para Benefit Cosmetics. Y este me encanta porque si lo usas solo es como súper ligerito. No te aplica tanto color, pero te aplica lo suficiente. Y como los ojos los tenemos súper vibrantes, quiero mantener esto como un poquito más, sin tanto color. Para highlight voy a usar este de Morphe en el color Extra. La nariz, please.
Yes, hunter. Aquí. So pretty. Ok, ahora para los labios decidí hacer rosita. No sé si va a ser mucho, pero quería como un pop de rosita. Así que voy a agarrar este delineador en el Pinky Rose. Es de NYX, así que voy a agarrar ese para delinear mis labios. Y ahora para labial voy a usar este. Creo que es de Maybelline en el color Enchantress. Y ese lo voy a aplicar en medio. Y encima de eso voy a usar este color de MAC. Es un brillo Jingle Jingle. Y ese lo voy a aplicar encima. Y mis chulas también tienen estos que se me olvidó enseñarles. Pero tienen dos macaroons. Estas son esponjitas. La verdad, yo mojé esta esponja y no me gustó porque siento que esto va a absorber todo el producto. Así que decidí no usarla. Pero viene con estas dos esponjitas y también viene con estos dos rubores. Este es, los dos son en crema. Este es como un anaranjado como coral. Súper bonito. Este es el coral. Y también viene este rosita. Nomás que no quise usar estos porque como ya tengo mucho en los ojos y los labios. Este es como de crema a polvo. Se siente súper bonito. Pero siento que algo así ahorita con el maquillaje que tengo sería mucho. Es por eso que decidí no usarlos. Y mis chulas, así es como quedó este maquillaje. La verdad me gustó muchísimo. Me siento como una Barbie con este makeup. It's so, so cute. Toda la colección se me hizo hermosa. Creo que sí les voy a recomendar algo que definitivamente necesitan de la colección. Es la paleta. La paleta está hermosísima. Creo que puede ser muchos colores diferentes. También tienen este color aquí que es un poquito más como neutro, que tal vez lo puedes usar para que no se vea tan fuerte si no te gusta tanto el color. Pero si quieres como usar color y te encanta usar color en los ojos, entonces te va a encantar esta paleta. It's so, so beautiful. Les voy a enseñar un poquito más. Miren, está súper pigmentado. Es súper fácil de difuminar. OMG. Aunque me siento un poquito rara no tener nada de brillo en el párpado porque normalmente uso un poquito de brillo. Creo que todavía salió muy bonito el maquillaje. Estas no se las recomiendo tanto, solamente por las esponjas. A mí no me gustaron. Y tampoco no me gustan tanto los rubores en crema. Pero tal vez a ustedes les encantan. Y estos también no son necesarios, pero sí son muy buenos. Son cremosos y muy pigmentados. Así que mis chulas, espero les gustó este video de Martles de maquillaje. Y este maquillaje, a mí personalmente me encantó cómo salió. Creo que salió, se ve muy bonito. También me gustan los labios. They look very juicy, very glossy. Así que denle manita arriba a este video si les gustó. Déjenme comentarios acá abajito y díganme uno si ya lo probaron. Y también no olviden dejar su comentario con su número de like y su correo electrónico para que participen en este sorteo, en esta semana o este video con sorteo. Ustedes saben que los martes de maquillaje tenemos sorteos. Mis chinas, así que muchísimas gracias por todo su amor y su apoyo. Las quiero muchísimo y les mando un millón de besitos tronados. I love you.